Y esta inflación se refleja en la crisis por los bajos precios de la panela que afecta a más de 300 familias en Boyacá y en Santander. Advierten que producir el alimento está saliendo más costoso que el precio en el mercado. Jairo Niño estuvo en el municipio de Santana, en Boyacá, y ¿qué le dijeron, Jairo? Sin un punto de equilibrio en los precios de venta están los productores de panela de la olla del río Suárez. Muchos señalan que trabajan a pérdida y que se sienten desamparados por las autoridades. El rostro de Don Avelino refleja el cansancio de un camino lleno de luchas y búsqueda de mejores oportunidades. Sus días los pasa desde hace 30 años en los trapiches de Santana, en Boyacá, donde se gana la vida produciendo panela. No es que le toca a uno es sudando la gota gorda. El precio del producto es el que define su salario. Dice que si le va bien, en este momento se puede ganar 25 mil pesos por 12 horas de trabajo. A uno le toca caro o barato trabajar. La panela ha tocado precios inimaginables, llegando a la barrera de 1.800 pesos el kilo, situación que afecta a toda la cadena de productores. En 15 días bajó el kilo de panela 1.200 pesos en kilo. Es algo pues insostenible e inexplicable. Nosotros en costos de producción, nosotros estamos más o menos gastando 2.950 pesos por kilo de panela, y si lo estamos vendiendo en una plaza inferior a ese valor, pues estamos perdiendo. Algunos trapiches de la olla del río Suárez han buscado innovar en la presentación del producto. En este caso, están realizando panela pulverizada, buscando un valor agregado en su producto. No es lógico, ningún producto tiene estas variaciones tan amplias. No podemos seguir en manos de los comerciantes tampoco a poner el precio a como consideren ellos conveniente. Esfuerzo, dedicación, ganas de salir adelante y mucho temple protagonizan las historias de estos hombres y mujeres que endulzan las mesas de los hogares colombianos con uno de los productos más representativos, la panela. 700 mil toneladas de panela anuales produce la olla del río Suárez. Según estadísticas, esto hace referencia al 65% de producción en todo el país. Por eso, la ayuda que piden precisamente estos productores al gobierno nacional. Desde el municipio de Santana, en Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol.